El visual thinking es una metodología que utiliza técnicas visuales para representar ideas con el objetivo de conceptualizar y retener durante más tiempo estas ideas. Las técnicas que utilizamos son el sketch noting, donde hacemos resúmenes gráficos de eventos o sesiones, la facilitación gráfica, graphic recording, durante un evento en directo vamos haciendo este resumen gráfico, y mapas visuales que nos ayudan a conceptualizar estas ideas y enlazarlas entre ellas. En CaixaBank, desde el departamento de transformación, nos estamos utilizando en sesiones de retrospectivas para tener claro las conclusiones con las que llegamos a ellas, en sesiones para resolver problemas y encontrar soluciones rápidas. También lo utilizamos en sesiones de crear equipo y crear equipos nuevos para que la gente cree engagement y acciones comunes para que todos se vean involucrados y tengan un hilo conductor. Y como ya ha explicado Ana, en sesiones de cuando hay una presentación o cuando se quiere hacer el resumen o la presentación de un proyecto, normalmente siempre se hace una sketch resumen de qué va a ser el gran proyecto. Cuando explicas un proceso, cuando explicas una manera nueva de trabajar, cuando explicas un nuevo proyecto, si lo haces de manera visual, la retención es superior a si lo haces de manera escrita.